Buenos días. Hemos migrado para la Universidad Finisterra, el Centro de Investigación y Documentación en Historia de Chile Contemporáneo, SIDOC, y la Fundación del Presidente Augusto Pinochet Ugarte, contar con la presencia de todos ustedes esta mañana, cuando queremos dar inicio al seminario La Guerra que Evitó Pinochet, Chile-Argentina 1978. Con el fin de comprender y conocer los hechos que casi llevaron a nuestro país a un conflicto bélico, tendremos con nosotros esta mañana al Mayor General Luis Cortés Villa, a don Mario Arnulo Romo, a don Sergio Onofre Jarpa, al Mayor General Nilo Fly Paxton, al Almirante Raúl López Silva, al Vicealmirante Hernán Rivera Calderón, el señor Jaime del Valle y don Gonzalo Vial Correa, quien en estos momentos se encuentra en un alegato en el Consejo de Defensa del Estado y estará con nosotros más tarde. A continuación, dejaré con ustedes al rector de la Universidad Finisterra, el señor Pablo Barahona. Es para la Universidad Finisterra un motivo de alto honor y orgullo tener de visita esta mañana a tan distinguidos ex oficiales de las Fuerzas Armadas y personas que en general conocieron en detalle los hechos de quien esta mañana vamos a tratar. Esta casa da la bienvenida esta mañana a todos ustedes y se permite gastar unos minutos en resaltar la importancia que hemos dado en esta casa de estudios a la historia de Chile. Es difícil encontrar una universidad privada que haya desarrollado hasta el límite en que nosotros lo hemos hecho la información, la documentación y el estudio de la historia de Chile en el siglo XX, especialmente en su segunda mitad. Existe el SIDOC, Centro de Investigaciones y Documentación en Historia de Chile Contemporánea, que desde hace más de 10 años está funcionando y desde hace un poco menos años está dirigido por la doctora en Historia, señora Patricia Arancibia Clavel, que preside esta reunión. Ese centro contiene, sin ninguna duda, la mejor documentación que en el mundo puede haber sobre lo sucedido en Chile en los últimos 50 años. En recortes de prensa, en memorias, en documentos donados por diferentes personalidades del quehacer nacional, en más de 300 horas de grabaciones en video de personas tan importantes como nuestro querido general Pinochet, que viajamos especialmente a Londres a conversar con él hace cosa de 2 años atrás, varias horas del señor almirante Merino y de muchas personas, muchos de los cuales nos acompañan esta mañana aquí en esta sala. De manera que para nosotros es un motivo de mucho orgullo. El mismo sentimiento tengo yo por haber participado durante un periodo, aunque relativamente corto, en una gestión de gobierno presidida por el general Pinochet y al cual este país tanto debe. Quisiera solo, y a título de testimonio personal, hacer dos recuerdos esta mañana aquí que tienen relación con el tema que se va a tratar. Como ustedes saben, yo estaba en el Ministerio de Economía en el año 1978, hacia finales del 78, momento en que se producen la mayor parte de los hechos aquí relatados. En una reunión muy importante, seríamos, no sé, 15, 20 personas en el Diego Portales, con intranquilidad, debe haber sido 20, 18 de diciembre, por ahí, esa fecha.
y una voz habló fuerte y dijo que lo que había que hacer de inmediato era llamar a la movilización nacional. Otra voz, que era la del general Pinochet, habló, aunque más pausado, más fuerte aún, y dijo: aquí no hay que hacer nada. Lo vi y quiero dar este testimonio porque esto va a ser seguramente grabado y contado en la historia. Yo lo presencié. También había en esos tiempos una preocupación por decir, bueno, ¿cómo vamos a actuar en la guerra? Segundo recuerdo que quiero hacer esta mañana. Entonces, esa palabra tan fácil, hay que hacer una economía de guerra. Y en consecuencia una economía que se olvide de todo lo que hasta ese momento se había avanzado y vuelva a una intervención total, absoluta. Cosa que a mí me parecía, como ministro del área, muy disparatado. Si la economía funciona bien, la economía libre funciona bien, ¿por qué no ha de funcionar bien aunque haya guerra? Y la guerra es un asunto muy importante, hay que financiarlo, hay que organizarse, etcétera, pero por favor no llevemos la guerra absolutamente hasta el último rincón de Chile, porque seguramente va a funcionar mal. Dejemos que en toda la medida de lo posible la economía siga funcionando como debe funcionar. Y actuemos conforme a cómo se debe actuar en la guerra. Esa era la posición, podríamos decir, de los que estábamos en el área económica en ese tiempo. Diría que en general la posición de quienes estaban en el área militar era distinta. Pero la voz disonante fue de nuevo la del general Pinochet. Las cosas tienen que seguir haciéndose como están haciéndose. Y la guerra es un asunto que tenemos que ver en su mérito, pero no vamos a envolver a todo el país hasta su última actividad en esta cuestión. Son dos de las tantas, de los tantos testimonios que uno podría dar sobre por qué Chile tuvo la suerte que tuvo, en el sentido de arreglar sus problemas con rapidez y dejar como herencia un país próspero, un país unido, y parte importante de ese secreto está en el carácter del general Pinochet, a quien pude conocer muy cercanamente durante dos periodos en que desempeñé ministerios en el gobierno militar. Yo quería contribuir con este solo recuerdo a título de bienvenida para todos ustedes y deseándoles desde luego que pasen en esta mañana una mañana muy agradable, llena de conocimientos, llena de recuerdos. Muchas gracias. A continuación, daré lectura del programa de hoy. Hará una primera exposición Mayor General Luis Cortés Villa, el que nos va a entregar una visión geográfica del sitio en conflicto. Después estará con nosotros el señor Mario Nilo Romo con el tema consecuencias del laudo arbitral. Posteriormente, el señor Sergio Mofrejarpa nos dará su experiencia como embajador en Argentina durante el conflicto en 1978. A continuación, el mayor general Hugo Fly, junto con el almirante Raúl López Silva y el vicealmirante Hernán Rivera Calderón, nos explicará las estrategias de guerra y cómo estaban coordinadas las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Además, nos darán a conocer el panorama argentino y las medidas que se estaban tomando.
El señor Jaime del Valle nos dará a conocer de qué forma se evitó la guerra y cómo se desarrolló la mediación papal. Y finalmente, don Gonzalo Vial Correa nos dará una conclusión sobre el tema. A continuación, dejo con ustedes al mayor general Luis Cortés Villa, director ejecutivo de la Fundación Augusto Pinochet Ugarte, que nos dará una descripción geográfica del escenario del conflicto Chile-Argentina durante 1978. Buenos días. Con el permiso de mis superiores, quiero hacer una aclaración. No voy a hacer una exposición geográfica como estamos acostumbrados nosotros en los inicios de un juego de guerra, sino que más bien aquellos aspectos geográficos que interesan para la presente exposición. La primera transparencia, por favor. Algunos aspectos históricos. Bajo la influencia de las opiniones de Charles Darwin en el año 1828, de que la zona era un desierto verde anteriores, Chile consideró esta zona como una tierra entre medio en sus intereses en Chiloé y el estrecho Magallanes, existiendo solamente algunos débiles intentos oficiales de reconocimiento y poblamiento. La preocupación que tuvo el general Bernardo Higgins logra que el presidente Manuel Bulnes establezca y se preocupe por los dominios de la zona general de Magallanes. En el año 1881, la política de la época llevó al presidente Don Aníbal Pinto a firmar el 28 de julio de 1881 el Tratado de Límite, que fijó la demarcación limítrofe en la cual Chile renuncia a sus derechos históricos sobre la Patagonia. Y durante el gobierno militar, en el año 1974, se determina la nueva división territorial de Chile, pasando a denominarse Región de Magallanes y Antártida Chilena. Solamente en esta transparencia se pretende ver que la región de Magallanes y Antártida Chilena está dividida en las provincias de Última Esperanza, la provincia de Magallanes con su capital de Punta Arenas, la de Tierra del Fuego y finalmente la Antártida Chilena, de acuerdo a la nueva división territorial. Algunos antecedentes necesarios conocer. De acuerdo a la posición que tiene la zona en estudio, es eminentemente sus vías de comunicaciones marítimas y aéreas. Y solamente la parte terrestre se materializa a través de Argentina o, como se está haciendo actualmente, a través de unos elementos de carácter fluvial que permiten no pasar por Argentina y llegar a Punta Arenas por vía fluvial. Por lo tanto, podemos decir de que la zona en estudio se considera como una condición geográfica marítima e insular, a diferencia de Argentina, que es continental. La superficie de la zona en estudio comprende 1.363.000 kilómetros, dentro de los cuales prácticamente hay 1.250.000 que está en la Antártida. Tenemos nosotros desde Punta Arenas a Núcleo Vital, Santiago, una distancia de 2.287 kilómetros. Y la importancia de esta zona en estudio es una importancia de carácter petrolífera. Es productor de gas natural. Tenemos una gran masa ganadera en la zona, un potencial turístico importante. Y lo más destacado es que está desvinculada geográficamente, y lo veremos después a través de los expositores, que esto cómo va a influir y cómo va a afectar en el desarrollo de lo que pudo haber sido el conflicto bélico con Argentina. La importancia de la zona en estudio: existe la posibilidad de controlar. Se dice que un país es importante o llega a ser una gran potencia cuando puede controlar dos océanos, en este caso el Atlántico y el Pacífico. También tenemos
que, dado lo que se resolviera en el lado arbitral o lo que pudiera ocurrir posteriormente en un conflicto bélico, la proyección que tiene la zona, cualquiera que la dominara, es una proyección importante hacia la Antártida. Fundamentalmente es clave para la soberanía nacional, a que nunca hemos renunciado nosotros a estos derechos, salvo cuando el presidente Aníbal Pinto renuncia a los derechos a la Patagonia. Y finalmente existe una gran potencialidad económica futura que todavía nosotros estamos estudiando. En esta transparencia se ve claramente determinado las islas Picton, Nueva y Lenos, que son prácticamente las islas que Argentina, después que su majestad británica resuelve conceder el favor en beneficio de los derechos de Chile, y se produce todo este conflicto que posteriormente los expositores van a dar a conocer tanto en la parte terrestre como en la parte marítima. Esos son los aspectos geográficos que yo quiero dar a conocer a ustedes para posteriormente, a medida que los señores expositores vayan exponiendo, vamos a ir entrando más en detalle en aquella transparencia o mapa que sean necesarios. Muchas gracias. A don Mario Arnilo Romo, profesor de Derecho y de Política Internacional de la Universidad de Chile, miembro de la Sociedad de Derecho Internacional y de la Sociedad de Historia y Geografía, director del Proyecto Nacional Chile Futuro, ex embajador en 5 asambleas de la ONU y en 3 ocasiones de la OEA y ex diputado por el Partido Nacional, quien nos hablará sobre las consecuencias del laudo arbitral. Antes de abordar el tema mismo que se ha planteado, quisiera en unos breves párrafos referirme a una materia que creo que en Chile se tiene muy poco conocimiento de ella o se le da muy poca importancia, y es el significado de la frontera. La verdad es que en nuestro estado, en Chile, si lo miramos dentro del concepto de Estado-Nación que trata la geopolítica, tenemos que comprender que es esencialmente territorio y población, a la que naturalmente hay que sumar su organización política o autoridad o mando, y también, por cierto, la independencia. Pero el concepto de territorio y población, este pedazo de humanidad y pedazo de planeta que pensaba Ratzel y otro geopolítico, nos hace ver la necesidad de comprender bien el significado de la frontera, porque es la que está marcando el espacio geográfico que ocupa el territorio. Y en el territorio, ustedes recordarán, algunos de ustedes, la diferencia entre la Heartland, o sea, el núcleo central, el corazón del territorio, la hinterland, es decir, todo el resto del territorio que envuelve y sostiene y da solidez al primero, y las fronteras como el órgano periférico del Estado, pero un órgano periférico que le da en realidad las facciones del Estado, que le está dando su forma y que le da también, en consecuencia, todo el proceso de relaciones y todo el proceso de asumir los riesgos que significa precisamente el choque con intereses de otros estados. Pero junto con estos tres elementos tan fácilmente identificables, existe como un cuarto la necesidad de las comunicaciones dentro del territorio, las comunicaciones internas de todo tipo. Y lo que nos va a marcar el grado de madurez geopolítica de un Estado es simplemente el desarrollo de su ecúmene, es decir,
de aquella región del país que está más desarrollada y de su perfecta comunicación con todo el resto del territorio nacional y con su frontera. La morfología del Estado, señala la geografía política, es aquella relación que hay entre un kilómetro de frontera y los kilómetros cuadrados de territorio que correspondan. Y esa relación va a marcar la mayor fortaleza o la mayor debilidad que tengan las fronteras de un Estado. Ahora, si pasamos de ese aspecto a mirar que el Estado tiene un solo fin, y su gran fin es permitir que la nación prevalezca sobre los riesgos, amenazas y desafíos y perdure a través de los siglos en su identidad, en su unidad y en sus posibilidades de alcanzar un destino. Si este es el fin del Estado, o sea, un fin más trascendente, porque cuando se habla de población muchas veces la gente piensa que son los que hoy día viven en ese Estado, en esa nación, lo fundamental, y la verdad que es la población, tanto de los que viven hoy como los que van a vivir en los tiempos por venir y como los que han vivido en el pasado. Y esto es importante porque nos lleva a un segundo aspecto que hay que mencionar antes de poder entrar más en materia. Y es que el espacio que ocupa un Estado tiene un significado, a su vez, geopolítico innegable. Y no es lo mismo para un Estado cualquiera, donde sea la extensión geográfica que ocupa. Y esto interesa tanto respecto al Estado en sí mismo, en su totalidad, como respecto a una parte determinada del Estado. Y cuando uno ve ese mapa y ve la zona austral chilena, entiende claramente que ahí hay un mensaje que está hablando del significado geopolítico que encierra. Pero hay un segundo aspecto previo también que quiero señalar, y es las diferentes visiones que hay de Chile en este sentido y también las diferentes estrategias que ha vivido nuestro país en estos aspectos. Es curioso, pero si recorremos nuestra historia, no hay visión de Chile más ancha, más amplia, yo diría más visionaria, si se puede hacer esta reiteración, que la de don Pedro de Valdivia. Es curioso, el hombre que llega a un territorio desconocido, pero sin embargo lo piensa desde ya, que tiene que estar estructurado en una totalidad del extremo austral de América. Y las cartas de Pedro de Valdivia al rey, a su rey emperador, y que por prudencia él siempre le mandaba una copia al príncipe heredero, porque con los 6 o más meses de demora en saber las noticias desde Europa, podía ya el rey estar muerto y el príncipe heredero en funciones. Y en esas cartas señala expresamente, y en varias de ellas, la necesidad de que me extienda los títulos que detento a todo el extremo austral de América. Es decir, a toda la costa de la Mar del Norte, el Atlántico, y hasta el Estrecho de Magallanes en el sur. Y todavía más cuando envía alderete para llevarle al rey estas peticiones, le solicita para Alderete, a quien señala como un gran oficial, que le conceda los títulos del otro lado del estrecho, desde el estrecho hasta el polo sur. Y resulta que ese es Chile, porque así lo entiende el rey, y le envía
los títulos correspondientes. Cuando saben la muerte de Valdivia se los da Alderete, cuando muere Alderete se los da Villagra y se los sigue dando a los gobernadores chilenos. Le entrega la soberanía, podríamos llamar, el mando de todo el inmenso territorio marítimo y terrestre que se extiende desde la línea de Tordesillas por el este hasta los reinos que existen al otro lado del Pacífico. Es decir, un ancho país, un inmenso país que marca todo el extremo austral del mundo. Podríamos decir que esto quedó en el papel, pero la verdad es que quedó incluso en las leyes. En las leyes de India hasta hay capítulos marcados sobre el territorio de Chile. Y quedó también en el intento de Valdivia. Y aquí llegamos a las estrategias. Chile ha vivido permanentemente, podríamos decir, con dos grandes estrategias políticas y geopolíticas, intuitivas o no. Una de ellas, la de Valdivia, la ofensiva, el crear los espacios y conquistar los espacios para esta entidad que ya se llamaba Chile. Nuevo extremo sería, pero ya poco a poco el reino de Chile se iba determinando. A la muerte de Valdivia, desgraciadamente por las circunstancias, se empieza a cambiar de esta estrategia ofensiva a una estrategia defensiva, consolidar lo conquistado. Y durante siglos Chile se dedica a consolidar lo conquistado. Valdivia tenía 150 españoles, pero envía algunos al otro lado de la cordillera a asegurar su dominio de la región de Tucumán. Santiago del Estero se funda desde Chile, Mendoza se funda desde Chile, y Chile era una nación con las dos vertientes de la cordillera y que llegaba al Atlántico más o menos en sus derechos, más o menos a la altura de Bahía Blanca. Esta realidad se va perdiendo justamente, a mi juicio, por esa estrategia defensiva. Y uno puede mirar a lo largo de la historia figuras que entienden que hay que ensanchar la mirada y hay que defender los títulos que justifican el territorio de nuestro Estado. Yo que sí quería nombrar, nada más que para inquietar a que se estudien estas materias, a otros como a Amat y Juniet, posterior primero presidente de Chile, después virrey del Perú, que se preocupaba de qué pasaba en el Pacífico. Y como apenas tuvo el poder de lo que antes señalaba por cartas desde su puesto en Chile, cuando ya tuvo el poder como virrey del Perú, envió a buscar y redescubrir la que después se pasó a llamar Isla de Pascua, tomó posesión de ella, la bautizó Isla San Carlos y siguió pensando en la necesidad de expandirse luego hasta las islas de la sociedad, o sea, Tahití. Un tercero es Ambrosio Higgins, uno de los más grandes gobernantes que ha tenido Chile, injustamente olvidado por los chilenos, probablemente por sus desacuerdos con su hijo, don Bernardo. Pero don Ambrosio Higgins, en sus cartas y en sus peticiones a la corona española de no abandonar el Pacífico, en que le llama la atención sobre los riesgos que significan en este espacio geográfico que se miraba como un lago español, que significan las colonias inglesas en Botánica o en Nueva Zelanda, o al norte de California, o los rusos cuando llegan a Alaska, para indicarle la necesidad imperiosa
de tomar posesión de Tahití y de Hawái y de las otras islas descubiertas por los españoles, por Quirós, Mendaña, etc. Y también don Ambrosio se preocupó mucho de las relaciones y de la consolidación de los espacios chilenos a través de los Andes, hasta por lo menos las vertientes orientales, porque ya Tucumán se había segregado hacia Charcas y Cuyo hacia el Virreinato del Plata recién creado. Pero si uno ve el mapa de Cano y Olmedilla, en 1810 Chile detentaba las dos vertientes de la cordillera, seguía por el río Diamantes, seguía por un curso cercano tal vez al río Colorado o en último término al río Negro, y era el que detentaba los espacios hasta el Cabo de Hornos sin disputa alguna. De manera, pues, que esa situación es la que nuestro país contradictoriamente no sostuvo con firmeza. Hay una larga lista de pasos contradictorios, aún de los grandes estadistas chilenos, que por un lado afirman ciertos derechos, pero por otro lado, desgraciadamente, hay actos jurídicos internos que contradicen esos derechos. La indicación en las constituciones chilenas de que Chile se extendía entre la cordillera y el mar no puede ser sino uno de esos disparates históricos de mayor gravedad y trascendencia. Pero las figuras que se van nombrando, don Bernardo Higgins en su insistencia, Magallanes en su desgraciadamente tardía reacción de sostener los derechos en la Patagonia, el presidente Bulnes en la toma de posesión del estrecho de Magallanes, Montt y su ministro Varas en sostener el Uti Possidetis Juris de 1810 y obtener de Argentina un tratado que así lo reconoce en 1855, están marcando precisamente este afán de sostener derechos chilenos. Y podríamos nombrar a varios más, pero no puedo menos que en este brevísimo tiempo que señalar al gobierno militar y la presidencia del general Pinochet, que busca darle mayor madurez geopolítica a Chile, estableciendo estas comunicaciones en su territorio, la carretera austral, el desarrollo de las regiones australes y de las regiones del norte, y fundamentalmente la defensa irrestricta de nuestra soberanía. Ahora, uno puede preguntar, ¿de dónde vienen esta seguidilla de problemas fronterizos con Argentina? Yo creo que aquí hay cuatro causas, a lo menos, que no se pueden omitir. Una es la persistencia de una conciencia política, de una voluntad nacional argentina de ser la gran potencia del cono sur de América. Dos, la política persistente de crearse a sí misma una posición austral de la que ha carecido. Tres, la falta de visión y de conciencia geopolítica de Chile, que lo llevó a ignorar la necesaria comprensión del espacio geopolítico donde el país existía, y en consecuencia la necesidad clara de no perder los espacios a los que tenía derecho en la costa del litoral atlántico del cono sur de América. Y cuarto, yo diría una persistente también ingenuidad o candidez en las políticas que Chile ha tenido habitualmente respecto a nuestros vecinos.
La hermandad de las naciones, la amistad de las naciones, es un ideal y es un deseo vehemente, tal vez del espíritu, pero sucede que en la realidad muchas veces se ven más fuertes los intereses de las naciones que estas creencias de amistad. Ya, y entonces llegamos al problema. Ustedes dirán, se fue el tiempo en hablar de estas cosas generales, pero creo que era necesario, porque si uno traduce toda esta situación a ese extremo del canal Beagle saliendo hacia el este, donde estaban las tres islas de la discordia, Picton, Nueva y Lennox, está viendo cómo ellas no eran un pedacito más de tierra, y hay tanta tierra que no importan esos pedacitos de tierra que se puedan perder o no, pero, según dicen algunos, pero sucede que son la expresión de entrar a distribuir una posición geopolítica que austral, que es exclusivamente chilena. Cuando el laudo reconoce los títulos de Chile que no podía ser el laudo arbitral en 1977, que no podía ser otra cosa, el canal Beagle era un límite horizontal, podríamos decir, de este a oeste, entre Chile y Argentina, y no una línea que pudiera volver a cambiarse norte-sur como pretendía Argentina. Había dispuesto el tratado que todas las islas al sur del Beagle eran chilenas, hasta las islas hasta el Cabo de Hornos, y estas tres estaban al sur del Beagle. De modo que el laudo hace lo que no podía dejar de hacer, y es reconocer absolutamente el derecho chileno establecido por ese tratado, por esa transacción tan dolorosa en realidad para Chile y para su futuro, como fue ceder la totalidad casi de la Patagonia. Ahora, el laudo, al determinar que estas tres islas eran naturalmente chilenas, así como todas las que habían hacia el sur, Argentina, en las discusiones posteriores, cuando pretende que el laudo es nulo y no ha producido ningún efecto, entra ya, cuando acepta la mediación, entra ya a estar sosteniendo o a pretender la soberanía de 22 islas, islotes que hay hacia el Cabo de Hornos. ¿Por qué? Porque miran hacia el este, tienen litoral hacia el este y en consecuencia sostiene deben ser argentinas. Los efectos del laudo, que no hacen sino reconocer la soberanía chilena, aquí es un fallo declarativo, no es un fallo constitutivo de la soberanía chilena, como desgraciadamente el de ese tribunal de Pacotilla, que fue el que dirimió el litigio de Laguna del Desierto, ahí constituye una soberanía argentina que no existió nunca. Esta declara y reconoce una soberanía existente. Pero le da derecho, en consecuencia, a esas islas sobre las aguas correspondientes según el derecho internacional, y amplía de esa manera los efectos que van a ser difícil de aceptar para Argentina. De manera que una solución jurídica, una solución acorde al derecho internacional 100%, que debió haber significado inmediatamente el término de las controversias y un camino de colaboración en esa difícil geografía, etcétera, entre los dos estados, se transformó en un casus belli sumamente grave. ¿Y eso por qué? Y a esto correspondían estas ideas que le estuve planteando primero. Porque no se entiende esa situación si no se quiere entender la presencia de estos factores permanentes que Chile tiene y ha tenido
en Argentina. Nuestra frontera quedó siendo norte-sur después de la creación del Virreinato del Plata, pero solo hasta la altura de San Fernando Curicó, que es donde corre el curso del río Diamante, y ahí se transformó primero en una línea oblicua y luego en una línea que sigue más o menos un paralelo hasta llegar al Atlántico. El Tratado del 81 la hizo norte-sur hasta el paralelo 52. Caramba, que del 36, tal vez, 36, 38 podría decirse, bajamos al 52. Luego volvió a ser norte-sur gratuitamente en la isla de Tierra del Fuego, que no debió cederse nunca, siguiendo también un meridiano hasta el canal Beagle para volver a ser una frontera horizontal, aun cuando Argentina quería transformarla en vertical, en norte-sur, en el extremo, para que estas islas quedaran para ella, y tratar de alguna manera de volver a insistir como línea de frontera el meridiano del Cabo de Hornos, un invento de los geopolíticos argentinos. Yo pienso que esa es la realidad, y que la consecuencia de un laudo que reconoce el derecho acorde al derecho internacional más puro se transforma en un casus belli, porque lo que importa ahí es la posición geopolítica austral. Quiero agregar, para terminar, que el presidente Pinochet, entendiendo esto, tras la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1984, empieza a preparar la creación, la construcción de un gran puerto en Punta Arenas. Y justamente lo iba a anunciar cuando hace su viaje a Punta Arenas en los primeros meses de 1985, lleva el proyecto de la declaración que iba a hacer, que lo habíamos trabajado en Chile Futuro, una creación de Sergio Onofre Jarpa y del presidente Pinochet, y a mí me tocó en suerte que me designaran allí como asesor, pero quiero decirle que vino el terremoto del 85 y desgraciadamente las platas se gastaron en otra cosa. Sin embargo, el año 98 ordenó y contrataron a unos ingenieros para hacer el estudio del puerto, y este quedó listo y entregado a fines del 99, y el año 90 se archivó, se transformó después en un proyecto de puerto pesquero que hasta el día de hoy sigue esperando mejores tiempos. Yo pienso que si Chile no entiende lo que es la posición geopolítica austral y le da los recursos que requiere, y digámoslo con dolor, hoy día Ushuaia tiene más presencia antártica que Punta Arenas, y eso es un hecho que lo quiero dejar como una espina, pero como un llamado a patriotismo, para asumir claramente la defensa de nuestros intereses legítimos. Ya no se trata de entrar aquí a ocupar territorios que debieron haber sido nuestros siempre, pero sí los intereses legítimos para fortalecer y desarrollar nuestro territorio nacional y todas sus potencialidades. Muchas gracias. Después de esta interesante exposición tanto del general Cortés Villa como de Mario Arnelo, tengo el agrado de presentar a don Sergio Onofre Jarpa, destacado político chileno. Todos ustedes saben que se ha desempeñado como delegado ante la Organización de Naciones Unidas en 1974, embajador en Colombia entre 1976 y 1978, embajador de Chile en Argentina durante el conflicto hasta 1983 y ministro del Interior durante algunos años del gobierno militar.
A partir de este momento, digamos, en este seminario, quiero comentar que hemos invitado a exponer a personas que han tenido un rol directo en los acontecimientos que se vivieron el 78. Nosotros como Fundación Pinochet y como Universidad Finisterre y Centro de Investigación tenemos claro que en este conflicto desempeñaron un rol fundamental muchos civiles y también muchos miembros de las Fuerzas Armadas, y muchos de los cuales están aquí presentes. Pero la verdad es que no podíamos invitarlos a todos a esta mesa, y quisimos elegir a las personas que estuvieron en el escenario mismo del cuasi conflicto, tanto en Argentina, en el caso de don Sergio, como del general Nino Fladi y el almirante Raúl López Silva. Lo mismo don Jaime del Valle y don Gonzalo Vial, que al final va a ser el resumen histórico. Pero nuestro reconocimiento muy profundo a todos aquellos que evitaron, obviamente, en primer lugar al general Pinochet, de haber evitado un conflicto de esta naturaleza. Dejo con ustedes a don Sergio Onofre Jalpa. Muchas gracias. Le agradezco mucho a la directora del SIDOC la invitación que me formuló para concurrir hoy día a esta interesantísima reunión donde tenemos la oportunidad de escuchar y de conversar sobre temas que a todos los chilenos nos han interesado y nos deben interesar cada día más, porque se trata de la soberanía y del futuro y de las posibilidades de Chile, que depende de todos los chilenos y no solo de los gobiernos. Ahora, respecto al tema que se me ha señalado y al tiempo restringido que tenemos para tratar tan amplitud de materias de mayor importancia en esta mañana, quiero hacer un resumen de la situación, cómo se veía desde la Embajada de Chile en Argentina a mediados de 1978. Yo llegué allí en abril, venía de cumplir una misión en Colombia que creo que sirvió para despejar por lo menos una situación muy curiosa. Digo curiosa porque antes de irme a Colombia tuve una reunión con el embajador saliente, embajador de Chile saliente, y me pintó un panorama tristísimo de lo que me había ocurrido en Colombia, a tal punto que parecía mucho mejor quedarse en Chile que ir a asumir esa embajada. Me dijo, sentido pésame, usted no sabe con lo que se va a encontrar allá. Están a punto de romper relaciones. Bueno, el resultado fue todo lo contrario. Encontré un país con mucha gente muy calurosamente amiga de Chile, con unas vinculaciones históricas extraordinariamente fuertes e importantes, y con unas posibilidades de mejorar las relaciones que se concretaron luego en un acuerdo comercial. Entendieron perfectamente por qué nos teníamos que retirar del pacto andino, hasta el punto que en una oportunidad conversando con el presidente López Michelsen, que había estudiado leyes en la Universidad de Chile viviendo en la casa de Jorge Razzurri, aquí en Santiago. Bueno, entonces era un hombre que entendía a los chilenos, entendía todo. Cuando conversamos en definitiva sobre nuestro retiro del pacto andino, que era según ellos la única cosa interesante que habían hecho en política externa. Bueno, y todo lo demás le había ido mal, los problemas con Estados Unidos en Panamá, los problemas con Venezuela, los problemas con Brasil, los problemas con Perú, en fin. Siempre según ellos le había ido mal, habían hecho el pacto andino, y el pacto andino estaba
a punto de desmoronarse, según se veía desde Chile, por las resoluciones y la orientación absurda que se le estaba dando en la materia fundamental que era el desarrollo económico de esta área. Y López Miquelsen me dice, si yo fuera chileno, haría lo mismo que van a hacer ustedes. Pero como yo soy colombiano, no puedo hacerlo, porque esto es la única creación nuestra. Pues, por eso ellos le llaman el Pacto de Cartagena, Cartagena de India. Bueno, algo parecido, fíjese, presidente, ocurría en Argentina. Aquí las cosas se veían muy malas en relación a nuestra vecindad con Argentina. Pero resulta que en Argentina había un núcleo que estaba en el gobierno, que era el que provocaba esta preocupación, muy fundada desde luego, pero Argentina como nación, como pueblo, estaba en otra posición. Y entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Naturalmente, conversar, conocerse con las autoridades, discutir francamente el problema que se había creado en la zona austral, pero fundamentalmente también crear y mantener los mejores lazos y vinculaciones con la gente de Argentina, con la gente de todas las actividades y de todas las provincias. Y eso fue lo que empezamos a hacer con un magnífico equipo en la embajada, excelente, que estuvo al mando en la primera etapa de Gastón Illanes como ministro consejero. Y después de Raúl Schmidt, excelentes ambos jefes de equipo, y una serie de secretarios y agregados, jóvenes, agregados militares excepcionales. Me tocó en la primera etapa al general Arancibia Reyes, y después hubo una serie del almirante Camus, estaba, ¿no? Y estaba en, como agregado aéreo, Pablo Saldía. Y así, tuvimos excelente agregado de prensa, Valdés y después Enrique Gandásegui. Y para qué le digo, el equipo joven era excelente y estaba absolutamente compenetrado de la responsabilidad que estábamos asumiendo. El día que presenté credenciales ante el general Videla, que me recibió muy cordialmente, lo mismo el canciller, tuve el acompañamiento de un grupo de a caballo del Regimiento Granadero de San Martín, numeroso grupo, acompañaron, presenté las credenciales, volvimos a la embajada, desmontaron y entraron a la embajada porque me traían un presente, que era una especie de pergamino con una leyenda, con un dibujo de un granadero y con un saludo, en fin, al embajador de Chile, y muchas frases amistosas. Bueno, hicimos un brindis, hasta ahí iba bien el día. Pero como a las 4 de la tarde, teléfono. Y ya Gastón Illanes me dice, embajador, hay una cuestión muy bromaqui, lo citan inmediatamente a la Cancillería. Yo pensé, será para presentarme a los funcionarios. Bueno, pero llego a la Cancillería y me encuentro al subsecretario, capitán de navío, Alara, simpático el hombre, y me dice, hay una cuestión tremenda, embajador, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Hay un avión espía chileno detenido porque estaba sobrevolando sobre una zona de la costa donde están unas instalaciones navales y está prohibido pasar por ahí. Y pasaron por ahí, se mandaron unos aviones de caza, lo hicieron descender y venían
tres, además de la tripulación, venían tres hombres del ejército. Y se está desarmando el avión a ver si traen equipo fotográfico y todo lo demás. Bueno, ¿qué es lo que había ocurrido? Había en esa semana un concurso de equitación en Uruguay. Y entonces había ido este avión llevando los caballos, ¿no?, que iban a participar en el concurso, y claro, habían mandado algunos soldados, digamos, tal vez de Quillota, no sé dónde, para que cuidaran los caballos, y venían de vuelta sin los caballos, pero tenían que volver. Y el piloto, no sé por qué razón, porque se demoraron en darle entrada de seis, aparece, porque había mucha presión de vuelos en ese momento, en el Seiza, dio la vuelta por fuera para hacer tiempo, dio una vuelta por el lado, digamos, de la costa, sin saber que estaba prohibido volar por ahí. Y entonces, en la tarde de ese día, ahí uno se da cuenta lo que puede hacer la prensa. Todos los títulos de los diarios por el avión espía chileno que había sido detectado. La televisión, la radio. Bueno, Alara es un tipo bonachón, simpático, y dijimos, arreglémoslo, yo no soy diplomático, así que arreglémoslo a los amigos esta cuestión. ¿Cómo decir? Yo le doy una explicación, usted me acepta la explicación, y los tipos quedan liberados para irse a Chile. Bueno, conversamos un rato, dijo que aquí, que allá, pero al final entró por el asunto y se terminó. Pero cuando ya estábamos organizándonos para trabajar, pocos días después, se produce la caída de un avión de LAN, que estuvo a punto de provocar un desastre porque había mucha neblina en Ezeiza. Estaban derivando aviones hacia otros aeródromos, pero esto lo iban dejando, en cierto modo, a la decisión del piloto. Y el piloto, ¿verdad?, si por falla de instrumento o por falla humana, como dice, no le apuntó a la pista. Y tocó con los árboles a unos 200 metros del lado de la pista y empezó a cortar eucaliptus con el avión y con las alas. Pero con tal suerte que el fuselaje del avión, mientras las alas cortaban árboles, iban frenando el avión, el fuselaje iba por un camino, y por lo tanto pudo desplazarse, ¿no?, más de un kilómetro por el camino antes de estrellarse en los árboles. Pero al final, ¿no?, paró este impulso y con el roce el avión empezó a incendiarse. Las azafatas chilenas, que eran dos, inmediatamente abrieron las puertas de escape, pusieron unas lonas para que la gente se sentara y fuera bajando ahí, y empezaron a tomar todas las medidas, bueno, la tripulación también. Resultado: solamente un pasajero tenía una pierna, hueso de una pierna quebrada porque topó en el asiento delantero. Pero fue realmente un milagro porque el avión se incendió y estalló a los pocos momentos después de haber sido evacuado por los pasajeros. Y una chilena, que es lo que es la mujer chilena, ¿no? Lo digo por lo presente también. Bueno, hizo lo siguiente: una niñita que lloraba, que se habían bajado en ese momento, la niñita lloraba, creyó que le pasaba algo. ¿Qué le pasa? La muñeca se me quedó arriba. Esta se subió al avión que se estaba encendiendo, buscó la muñeca y la trajo la muñeca. Y bueno, entonces, uno dice, qué mala suerte. Sí. Pero felizmente no ocurrió ninguna. Lo que ocurre
es que el ejército me ha hecho esta mala imagen, porque yo he sido contrario a lo que está haciendo el ejército en muchos aspectos. Y el ejército dice que yo quiero ser presidente de la República, que tengo comprado diarios, revistas, radios y una serie de cosas. Eso es falso, no le creas. Yo no voy a estar en contra de Chile. Pocos días después me llegó una invitación para embarcarme en la fragata Libertad. No sé si fragata, si me corrigen, señor almirante aquí. Bueno, en el velero que tenían de buque escuela para embarcarnos, oiga, un día que hacía un frío quietito ahí, húmedo. Y ahí estábamos en cubierta, mirando no sé qué, porque estaba nublado, no se veía nada. Pero había que estar ahí mientras estuvieran ellos. Yo creo que ellos andaban con un buen chaleco de whisky porque no les daba frío, y hacía harto frío. Pero al final terminamos todos poniéndonos el mismo chaleco y haciendo brindis por la amistad chileno-argentina y todo. Esto más o menos me fue ocurriendo con todo, ¿no? Me fue ocurriendo con todo. Ministro del Interior en ese momento, general Arguindegui, de caballería. Hablamos mucho de caballo. Él era jugador de polo también. Y me contaba de algunos éxitos que había tenido organizando expediciones de caballería en la cordillera. Pero pusimos a hablar más y de repente me dijo, a ver, embajador, venga para acá. Corrí una cortina, había un mapa ahí. Tenía algunos puntos marcados. Nos pusimos a discutir. Él estaba con el tema del meridiano del Cabo de Hornos. Decía, porque nosotros tenemos que partir de aquí. No, general. Partimos del laudo arbitral que marcó el límite acá. No, pero ¿cómo se le ocurre que nosotros vamos a hacer lo que quieren los ingleses? Lo hicieron para enemistarnos, porque nosotros tenemos que arreglar cuentas con ellos, sabemos por qué lo hicieron. No, venga. Ustedes pusieron al presidente de esta comisión arbitral. Ellos, los argentinos, lo sugirieron, porque este inglés había sido el que trató de impugnar los títulos chilenos en la Antártida, en el gobierno de González Videla. Este mismo gringo lo pusieron ellos de presidente porque sabían los problemas que había tenido con Chile. Y ahora no les gustan. Esto hay que cumplirlo. Y de aquí no nos podemos mover, porque si no estamos perdiendo el tiempo. Hacemos todo esto para no cumplirlo. No, que aquí, que allá, bueno. Y de repente nos fuimos poniendo, como le diré, más franco en la discusión, y de repente me dice, el error nuestro ha sido no poner 50.000 hombres al otro lado de la frontera. Entonces me paré y le dije, no me venga con una amenaza, haga la prueba. Tendrán guerra siempre, porque no cuenten los soldados chilenos, sumen las mujeres y los niños. 50 años de guerra, lo que sea, nunca habrá paz que estén ocupando una parte del territorio chileno. Y le dije, y tomo nota de la amenaza, yo creí que aquí estábamos en el plan de arreglar esta situación, pero veo que ustedes están muy equivocados al creer que Chile cede por las amenazas. Entonces le dijo, embajador, no se enoje, ¿sí? ¿Cómo se le ocurre que nosotros vamos a hacer eso si no estamos locos? ¿No? Ni aunque ganáramos una guerra contra Chile, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? El problema permanente por no sé cuántos años. Jamás lo vamos a hacer. Bueno, entonces no me venga con esta amenaza, pues, general. Entonces, bueno. Entonces ese era más o menos el ambiente. Hubo una primera posición, así más o menos de sondeo, pero en definitiva mi impresión es que salvo un núcleo de generales que querían la guerra, ¿no? Menéndez, tercer cuerpo, Vaquero, quinto cuerpo, Suárez Mason, primer cuerpo, estaban esos tres, y tal vez algunos generales más jóvenes también, estaban en la idea de ir al conflicto de todas maneras. A ver,
Yo creo que Massera, que era muy inteligente, no quería llegar al conflicto. Se me ocurre que Grafiña, Fuerza Aérea, tampoco quería llegar al conflicto, y que Viola tampoco quería llegar al conflicto, y tampoco Videla. Pero cuando se reunía el Comité Militar, se reunía la Junta de Comandantes en Jefe, se reunían los Estados Mayores, nadie echaba marcha atrás, porque ya era como mal visto salirse del tema del meridiano del Cabo de Hornos. Nadie se salía de ahí. Había un grupo de periodistas que estaban escribiendo todos los días y comentando todos los días en la radio, en la televisión, ¿no?, cuáles eran los derechos argentinos y cuál era la posición de Chile, que desconocía el meridiano del Cabo de Hornos, después que San Martín había liberado a Chile, que habían hecho esto, que habían hecho el otro. Esta era la respuesta de Chile, absolutamente contraria a la historia y a los intereses comunes de ambas naciones. Bueno, pero contacto por aquí, por allá, en las provincias andinas. Yo fui a todas las provincias, visita al gobernador, a los obispos, a las cámaras, perdón, a las cortes, donde había cortes, donde había otras autoridades, ahí estábamos. Entonces, uno mide, nadie quería la guerra de esa gente. Pablo Barahona estuvo en reuniones con gente de los bancos allá, y él sabe cómo la gente de empresa, la gente de la banca, la gente de la bolsa, cómo estaban por la paz todo. Yo me asocié rápidamente al Instituto San Martiniano, al Instituto Belgraniano, a otro instituto que se llama San Martín de Tours, y a todos los institutos que habían. Y iba a todas las reuniones que habían, a todas las conferencias, a todas las exposiciones, ¿no?, a todos los desfiles. Me tocó en mayo, recién llegado, un desfile que invitaron a todo el cuerpo diplomático, que hacía bastante frío también, un día muy húmedo, muy nebuloso, un desfile interminable, porque entre el paso de una unidad a otra dejaban transcurrir un cuarto de hora más o menos, Entonces ya llevábamos como 2 horas, estaban todos entumidos, y uno de los embajadores dice: oye, que se quede el embajador de Chile, si este desfile es para él, ¿para qué no tienen a nosotros velándonos? Se me acabó el tiempo, sí, ya, no. Después de todas estas experiencias, de los contactos, gente de la Cancillería que andaba muy bien con nosotros, subsecretarios, todo, y todos como diciendo: ojalá se solucione este problema, menos 3 o 4 generales. Después asumió Lambruschini, sucesor de Massera, el almirante Lambruschini, muy buen amigo, también tuvo la desgracia que le pusieron una bomba en el departamento del lado, en el mismo edificio, en el departamento del lado del DEL, ¿no? Y se equivocaron porque creyeron cuál era la habitación donde estaba él y pusieron la bomba al otro lado de la muralla, y resulta que su hija, su única hija, estaba durmiendo ahí esa noche y murió la hija. Bueno, entonces claro, fuimos a los funerales, le dimos el pésame, anduvimos con él bastante ahí. Lambruschini también estaba por la solución. Y otra serie después tuvo a Agosti en Fuerza Aérea, también estaba por la solución, y también había en esa misma actitud 8 generales que después empezaron a llegar a los altos mandos, ¿no? El almirante Senyan, perdón, el general Senyan, el general este griego, ¿cómo se llama? Griego Cristino Nicolaides, simpático el hombre, después de una comida, así, entonces recitaba a Homero en griego. Había que encontrarlo muy interesante.
Y entonces empezamos, digamos, a tener bastantes contactos con ellos. Termino, cuando yo creo que Jaime del Valle, don Jaime del Valle, va a referirse al laudo arbitral, y no quiero pasar por eso porque es muy interesante, fundamental, pero bastante extenso el tema. Caigo en la parte militar final. Cuando asumió Galtieri, se encontró con que todos estos generales más amigos formaban su plana mayor. Ya se había ido Menéndez, se había ido Suárez Mason, se había ido Aquiero. Entonces, el grupo que tenía ahí eran, digamos, de la nueva horneada, que eran casi todos partidarios del arreglo con Chile y casi todos partidarios de recuperar las Malvinas. Porque esa fue una alternativa muy interesante. Ellos tenían que, según Iglesias Rouco, un periodista que siempre publicaba trascendidos en el diario La Prensa, el gobierno argentino y la Fuerza Armada Argentina tenían que elegir entre dos alternativas. O empeñarse en un conflicto con Chile, que les habría dado muy mala imagen en términos de las instituciones internacionales, digamos, del derecho del mar, sobre todo, y de otras series de aspectos que estaban atropellando de la solidaridad americana, de las relaciones con el Vaticano, que ya estaba el Papa a cargo del tema. Entonces, según Iglesias Rouco, no debieran empeñarse en un conflicto cuyo resultado era muy probablemente adverso, atacando a Chile, y que en cambio sí tenían la obligación histórica de recuperar las Malvinas, porque nadie iba a apoyar a Inglaterra en una posición imperialista, ¿no es cierto?, como la que estaba sosteniendo en las Malvinas. Entonces, había mucha gente dentro de las Fuerzas Armadas, y el mismo Galtieri, me parece a mí, y el almirante Anaya, que era muy filú y muy embromado, pero estaba también por la ocupación de Malvinas, que naturalmente en una proyección geopolítica era el primer paso para seguir con otras adquisiciones territoriales, insulares. Entonces, eso significó resolver el ataque a las Malvinas, que fue fatal para ellos el resultado, y hasta aquí no más llegó. Gracias. Los invito a tomarse un café y luego regresamos para seguir las nuevas ponencias. Muchas gracias. Iniciaremos la segunda parte de este seminario, La guerra que evitó Pinochet, Chile-Argentina, 1978, presentando al mayor general Nilo Fladi Backton, que se ha desempeñado como exdirector de la Escuela Militar, embajador en Israel entre 1983 y 1986, y jefe militar de la División Militar Austral e intendente de Punta Arenas durante el conflicto de 1978. Junto a él, quiero presentar también al almirante Raúl López Silva,
quien fue comandante en jefe de la tercera zona naval entre 1976 y 1977 y quien se desempeñaba como comandante en jefe de la escuadra en 1978. Los invito a pasar adelante para que iniciemos entonces el tema A Pasos de una Guerra. Por favor. Deseo agradecer a la Universidad Finisterra por la oportunidad que se me ha dado para poder explicar, exponer ante ustedes la situación que se vivió en la región austral desde enero de 1977 a enero de 1979. Como bien algunos saben, se inició con un periodo de tranquilidad, de paz absoluta, para terminar en diciembre del 78, en el periodo más crítico que casi nos lleva a una guerra. Después decrece, viene un periodo de distensión, hasta que llega la distensión verdadera con el Acta de Montevideo. Mi exposición la voy a hacer leída para encuadrarme en el tiempo. En ella me voy a referir primero, siempre en primera persona, pero en el relato general, al hablar de comandante en jefe de la zona austral y posteriormente comandante en jefe del Teatro Operación Austral Conjunto, me voy a referir en tercera persona. El teatro contaba con las fuerzas del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, todas bajo un mando que me correspondió y tuve el honor de ser yo el comandante. Con excepción de la escuadra. La escuadra al mando del almirante López estaba en los canales australes, pero dependía directamente del comandante en jefe de la Armada, el almirante Merino. En enero de 1977, fui nombrado por el presidente de Chile comandante en jefe del ejército, capitán general don Augusto Pinicio Ugarte, jefe de la región militar austral, comandante en jefe de la quinta división de ejército e intendente de la duodécima región Magallanes y Antártica chilena. Tan pronto asumí dichos cargos, tomé los contactos con el jefe de la zona naval, tercera zona naval, con el ala número 3 de la Fuerza Aérea y con los comandantes de unidades de la 5ª División de Ejército. Pude constatar el excelente pie profesional en que se encontraban las instituciones, todas trabajando y desarrollando las directivas entregadas por sus respectivas instituciones. El contacto con la comunidad se hizo a través de los gobernadores y alcaldes, existiendo un estrecho enlace y una comprensión absoluta entre el gobierno militar y los civiles, tendiente exclusivamente a recuperar su zona, sus comunas. En el plano de las relaciones con Argentina, se encontraba en una situación realmente, yo diría, agradable. La población chilena tenía intercambios turísticos permanentes con los ciudadanos de las regiones adyacentes. No había, por lo tanto, ningún peligro en ese instante de guerra con Argentina. Este ambiente de paz y de tranquilidad se mantuvo hasta el 2 de mayo de 1977, fecha en la cual Su Majestad Británica dio a conocer a Chile y Argentina el fallo del laudo visal. Según este fallo, las islas Lenos, Picton y Nueva y el resto hasta el Cabo de Horno quedaban bajo la soberanía de Chile. Argentina de inmediato protesta de esto a través de la prensa, manifestando que, comillas,
no se debe reconocer el fallo. Posteriormente incrementa la actividad naval y aérea en la zona, y el 18 de julio del 77, la Armada instala en la isla Barnevelt una baliza luminosa. Esta actitud de Argentina no extrañó al jefe de la región militar austral, ya que era una de las posibilidades consideradas en la apreciación de situación que se había efectuado con anterioridad en el cuartel general de la región militar austral. Esta posibilidad estaba basada en antecedentes históricos, por cuanto Argentina, desde el primer tratado con Chile, el llamado UTI Possidetis, de paz, amistad, comercio y navegación, de 1856 hasta el laudo arbitral de 1977, siempre a través de la vía diplomática, rechazó dichos acuerdos, dichos tratados, y con una constancia admirable, a través de nuevos tratados, a través de protocolos, a través de búsqueda por todos los medios de arbitraje, logró que el tratado inicial, motivo de la controversia, fuera rechazado. Y logró, lamentablemente, desde esa fecha, apoderarse de nuestro territorio, desde la línea del río Diamante, río Negro, por el sur, a la altura de Temuco, hasta llegar a las aguas del canal Beagle, perdiendo, como todos sabemos, toda la Patagonia y parte de Tierra del Fuego. Más de 500.000 kilómetros cuadrados hemos perdido a través de estos años. Mirando el futuro con la amarga experiencia del pasado, era presumible que Argentina seguiría el mismo procedimiento de años anteriores, que tan buenos resultados le había proporcionado. Chile en esta ocasión no cedería ante la presión de Argentina, sino que defendería sus derechos sobre las islas al sur de Beagle, exigiendo se cumpliese el fallo de su majestad británica, por ser un compromiso de honor contraído por ambos países. Y además, según lo informado por el presidente de la Corte Arbitral, legalmente obligatorio. Argentina, ante esta actitud de Chile, si no acatara el fallo del laudo arbitral y persistiera en lograr sus pretendidos derechos sobre dichas islas, era muy probable que empleara la fuerza. Consecuente con esta posibilidad, el jefe de la región militar austral actualizó el plan de campaña del Teatro de Operación Austral Conjunto, cuya misión permanente, conforme al objetivo político estratégico de Chile en la región marítima austral, era mantener la integridad territorial ante una agresión argentina. En el plan de campaña estaba considerada la organización defensiva de todos los frentes del territorio, con misión a las unidades que conformarían la lista de tropa del Teatro de Operaciones Conjunto. Dichos frentes inicialmente fueron ocupados por efectivos de las unidades existentes en la zona austral. La quinta división de ejército aseguró el frente de Punta Arena con los regimientos Pudetos y blindado número 5. El frente de Natales con los regimientos Lanceros. Y el de Tierra del Fuego con el regimiento Cabo Policán. La tercera zona naval con infantes de marina reemplazó a efectivos de carabineros que guarnecían las islas Picton, Lenos y Nueva, procediendo a su organización defensiva, patrullando además con sus naves la zona marítima austral. El ala número 3 de la Fuerza Aérea le correspondió la seguridad y la defensa del aeropuerto Presidente Ibáñez y de las pistas de aterrizaje existentes en Natales y en Porvenir. Con este débil alistamiento militar, se inició a mediados de 1977 la defensa de la zona jurisdiccional que cubría el Teatro de Operación Austral Conjunto, previendo una agresión argentina. Pasan los meses y la situación se hace cada vez más crítica.
El 23 de octubre del 77, la flota de mar navega hacia la zona austral. El 12 de enero del 78, Argentina propone las bases para un tratado complementario, el mismo procedimiento que había mantenido a través de todos los años anteriores. El 25 de enero declara, comilla, absolutamente nulo el fallo Rizal. Y con nuestro país rechaza dicha declaración. La población civil de Magallanes, a pesar de estas provocaciones, se mantenía tranquila colaborando con la unidad militar. Las unidades continuaban trabajando en la organización de sus posiciones defensivas, a la vez que recibían los primeros refuerzos en personal, material de guerra y equipo. El gobierno regional, además de continuar con su programa de desarrollo, tenía que solucionar serios problemas creados por Argentina. Ciudadanos chilenos expulsados de los límites fronterizos. Camiones con destino a las ciudades para abastecerla, inmovilizados en la frontera. Dificultades para la exportación de lana de los estancieros. Y más de mil ciudadanos chilenos, trabajadores en las minas de Río Turbio, habían sido expulsados. A medida que transcurren los meses, aumenta la tensión en la región, pareciendo inminente una agresión de las fuerzas argentinas. Para tranquilidad del jefe de la región, continúan llegando los refuerzos para completar la lista de tropas del Teatro de Operaciones. Unidades de infantería, de artillería, de ingeniero, de blindado, junto con los refuerzos para completar las dotaciones de la unidad de la 5ª División de Ejército. La llegada de estos refuerzos se efectuó a lo largo de meses, que fue planificado hasta en sus menores detalles: lugares de desembarco, horas más adecuadas, recepción y transporte, reinstrucción de combate cuando correspondía, desplazamiento hacia sus unidades del frente, etc. Son horas de intenso trabajo que se efectúa en horas de oscuridad bajo la inclemencia del clima magallánico y en el más absoluto secreto para impedir que estas fuerzas fueran detectadas por nuestro potencial enemigo. Entre los refuerzos llegan carabineros, cientos de carabineros, que se habían movilizado para integrar las unidades del ejército. Considerando su procedencia, el jefe de la misión dispuso un corto periodo de instrucción de combate, el que fue más corto que lo previsto, por cuanto estos carabineros, a través de su jefe de la zona, el general José Rodríguez, quien hizo suya esta petición, le pidieron al jefe de la misión que los mandara cuanto antes al frente de combate. Realmente que como jefe de la misión en ese entonces me sentí motivado por esta valiente y patriótica decisión. También llegaron a la región unidad de infantes de marina, bajo el mando del capitán de navío de ese entonces, Pablo Gundelich, para reforzar el Teatro de Operación Austral. Considerando la capacidad de combate y el alto nivel de entrenamiento de estas tropas, el jefe de la misión los mantuvo como parte de su reserva, manteniendo el 50% de sus efectivos embarcados, estando en condiciones de operar en cualquier instante hacia el frente de Tierra del Fuego, donde había posibilidad de alguna ofensiva, y también para reforzar la zona de Cabeza de Mar. La situación con Argentina es cada día más crítica a partir de julio de 1978. Ya en ese periodo se siente el ambiente de una guerra. Así, en varias ciudades argentinas continúan los ejercicios de oscurecimiento. Siguen las conferencias patrióticas belicistas y las declaraciones de generales y almirantes argentinos. Así el ministro de Defensa manifestaba, comilla,
se rescatarán las islas del Canal Beagle. El general Vaquero, comandante en jefe de la Fuerza Argentina que enfrentaba nuestra Fuerza de Teatro, manifestó, comillas, no hay solución pacífica para la cuestión del Beagle. Y se llega hasta que el general Luciano Menéndez se permite decir, comillas, las tropas argentinas se limpiarán sus botas en el Pacífico. En el mes de octubre, no solo se repiten las provocaciones, sino que se acentúa la presión sobre Chile al adquirir 25 aviones de combate y 2 corbetas misileras, junto con concentraciones de tropas cerca de la frontera y la convocatoria de más de 500.000 reservistas. Durante este crítico periodo de abierta provocación de guerra, el jefe de la región militar austral recibe la siguiente misión de la Junta de Comandantes en Jefe, comilla, ante agresión de fuerzas argentinas, defenderá soberanía de su zona jurisdiccional, combatiendo hasta el último hombre hasta obtener la victoria. Para cumplir con esta misión, el jefe de la región militar austral, ahora comandante en jefe del Teatro de Operaciones Austral Conjunto, continúa organizando defensivamente su territorio, impartiendo las misiones a las unidades operativas a través del plan de campaña del teatro. Así, para defender el frente de Punta Arena, a distante 56 kilómetros al norte, se construyó la posición defensiva llamada de Cabeza de Mar. Esta posición de Cabeza de Mar se extendía desde el seno Otway hasta tocar las aguas del Estrecho de Magallanes. En ella estaban consideradas todas las medidas propias de una defensa, posiciones para tiradores, armas automáticas, morteros livianos, armas antiblindaje, morteros 120, artillería. Se designaron además zonas por batir, para lo cual se hizo un completo plan de fuego a fin de lograr el máximo de efectividad en el tiro de las distintas armas. En determinados lugares del frente de la posición se construyó una zanja de 2 metros de ancho por 1,50 metros de profundidad, para activada por campos minados y armas antiblindaje, para detener los tanques y vehículos blindados, impidiendo el rompimiento del frente defensivo y su penetración hacia la profundidad del dispositivo. Dicha defensa comprendió la organización desde las posiciones adelantadas, muy cerca de la frontera, hasta Cabeza de Mar, con líneas de resistencia en todo el terreno intermedio. Un completo estudio se efectuó sobre el terreno por donde los blindados adversarios podrían montar sus ejes de ataque, a fin de interceptarlos con armas antiblindajes y también con posible ataque de nuestros blindados, empleando el llamado Plan Escorpión, llamado así por la forma de actuar. Para la defensa de Natales, se organizó una posición defensiva con las mismas características de Cabeza de Mar, desde muy cerca de la frontera hasta la línea principal de resistencia. Este frente fue considerado como muy crítico, ya que contaba solamente con 15 kilómetros de profundidad, desde el límite de Dorotea hasta el mar. Además, estaba a 250 kilómetros de distancia de las fuerzas principales en Punta Arena. Por dichas razones, el comandante de la fuerza de la agrupación Natales, ante una manifiesta superioridad del ataque adversario, tenía la misión de continuar su defensa mediante el combate de localidades y mantener la guerra de guerrillas, para lo cual se tenían armas, munición y alimentos en determinados lugares de la zona. El Frente de Tierra del Fuego también se organizó defensivamente, distante entre 100 a 250 kilómetros,
a pesar de que no se consideró inicialmente un desembarco anfibio. Estas fuerzas deberían estar en condiciones de actuar en nuevas misiones, posiblemente ofensivas, en cuanto se ordenara. En las Islas Pictos, Lenos y Nueva, se construyeron defensas con emplazamiento de armas pesadas para detener, rechazar a fuerzas de desembarco, y también se tomaron todas las medidas para contrarrestar posibles desembarcos aerotransportados. Junto con lo anterior, misileras de la Armada patrullaban en forma permanente los canales australes. En el ala número 3 se construyeron refugios subterráneos para los aviones, con salidas mimetizadas hacia las pistas del aeropuerto Presidente Ibáñez, para estar en condiciones de cumplir en el más breve tiempo misiones de apoyo estrecho a las fuerzas terrestres. En la carretera Natales se marcaron espacios para ser aprovechados como pista de aterrizaje, construyéndose además losas para complementarlas. La organización defensiva de los distintos frentes de combate contaba con los efectivos suficientes para rechazar el ataque de fuerzas argentinas. La iniciativa en la ofensiva estaba sin lugar a dudas en poder del atacante, pero carecía del factor sorpresa, por cuanto las fuerzas serían detectadas desde el momento en que cruzaran la frontera. Esta organización defensiva no significaba una defensa estática, aprovechando el conocimiento del terreno, además de otros ingenios propios creados por los comandantes, sería, por lo tanto, una acción defensiva muy activa. La superioridad numérica de las fuerzas terrestres atacantes estaba compensada por el hecho de que se estaría combatiendo en nuestro territorio, que era conocido hasta en sus menores detalles, y sobre todo por la completa organización de nuestras posiciones defensivas. La Escuadra Nacional, que dependía directamente del comandante en jefe de la Armada, almirante José Toribio Merino, bajo el mando del almirante Raúl López Silva, se encontraba ocupando posiciones estratégicas al sur de Canal Beagle, lista para enfrentar a la flota de mar argentina. Actitud y colaboración de los magallánicos. A pesar de la crítica situación que se vivió en toda la región durante el año 1978, en Magallanes no hubo jamás una psicosis de guerra como en las ciudades argentinas. Los civiles de las ciudades de Punta Arenas, Natales, Porvenir y de otros centros poblados se mantenían tranquilos, aunque inconscientes de la gravedad de la situación, existiendo siempre una colaboración patriótica en múltiples tareas, con eficiencia y oportunidad. Ellos, los magallánicos, facilitaron sus vehículos para el transporte de tropas y material de guerra, sus bulldozers y máquinas para hacer trincheras, refugios, puestos de combate, zanja para tener el avance de blindado en las distintas posiciones. Los estancieros entregaron parte de sus construcciones para alojamiento de los soldados, almacenes, material de guerra, equipos, puestos sanitarios, etc. Muchos civiles fueron nombrados para cubrir la zona de comunicaciones de las unidades operativas, organizando las ciudades en caso de ser bombardeadas. A ellos les correspondía control y distribución de alimentos, racionamiento del agua, mantención del sistema eléctrico, funcionamiento de hospitales, de cementerio, identificación de muertos, etc. Otros fueron movilizados como reservistas y enviados al frente para cumplir una misión de combate determinada. La valentía de la población quedó en evidencia cuando el comandante de teatro les informó en una reunión efectuada en diciembre de 1978 en el Teatro Municipal de Punta Arenas, que el ataque argentino era inminente, que podría efectuarse en cualquier momento, lo cual significaría abrir los frentes de combate en el resto del continente. Que era posible que existieran
ataques, bombardeo a las ciudades. Podrían ser, por lo tanto, recibir las trágicas consecuencias, falta de alimento, escasez de agua, heridos y muertos. Le manifestó a los magallánicos, si alguno no tuviera la tranquilidad y la voluntad para soportar los rigores de una guerra, les pedía que abandonaran la región. A pesar de esta cruda información, ningún magallánico abandonó sus ciudades. Para ellos, abandonar sus hogares no era solamente dejar la región, era mucho más profundo. Para ellos era como abandonar su patria. Qué orgullo sentí en aquella ocasión al conocer esta patriótica y valiente actitud de los magallánicos. Debería ser recordada para siempre, pues fue en ese entonces un ejemplo para todos los chilenos. En espera del día D, entre el 12 y el 22 de diciembre de 1978, se vivió el periodo más crítico de la crisis con Argentina. La flota de mar se mantenía navegando en el Atlántico, entre la latitud de la isla Falkland por el norte hasta la isla de los Estados por el sur, en condiciones de operar en cualquier momento para desembarcar fuerzas y conquistar las islas al sur del Beagle, iniciando con ella la ofensiva en los diferentes frentes en el continente. El Teatro de Operación Austral Conjunto había completado la lista de tropas conforme las remesas que nos llegaban permanentemente de Santiago. Y además se contaba con todo el apoyo logístico para enfrentar una guerra. En este mes llega a la región el general de brigada Carlos López, el cual asume el mando de la 5ª División de Ejército, que hasta esa hora también lo tenía yo, cuyas unidades ocupaban posiciones defensivas bien organizadas en espera del ataque de fuerza argentina, para detenerlas, desgastarlas y lograr derrotarlas al final de la contienda. La escuadra nacional se mantenía en sus estratégicas posiciones en condiciones de interceptar a la flota de mar y derrotarlas en una batalla naval. Pasan tensos días y horas en espera del día D, para lo cual toda la región, militares y civiles, estábamos preparados. Este día no llega. Pasado el día 22, se reciben informaciones en que la flota de mar argentina, que navegaba en dirección hacia las islas Beagle, había cambiado rumbo dirigiéndose hacia el norte. El esperado día D no llegó, por lo cual la defensa del Teatro de Operaciones Austral Conjunto no pudo mostrar su completa y sólida organización, ni su efectividad para detener, desgastar y derrotar a las fuerzas invasoras argentinas. El esperado día D no llegó, por lo cual la Escuadra Nacional no pudo enfrentar a la flota de mar argentina ni demostrar su capacidad para lograr una victoria. En días posteriores a esta fecha, el comandante del Teatro de Operaciones recorre las distintas frentes de Punta Arenas, Natales, Tierra del Fuego e Islas Picton, Lenos y Nueva, la que se efectúa exactamente el 2 de enero de 1979, comprobando que los soldados marinos e infantes de marina que ocupaban los distintos puestos de combate mantenían la misma actitud de los días críticos, cuando parecía inminente una guerra. Serenidad, tranquilidad, siempre con la firme voluntad de cumplir con su deber. Sin embargo, sin manifestarlo, en todos ellos se sentía como una frustración por el cambio de situación. Ningún combatiente de esta casi guerra deseaba un conflicto bélico, pero en la mente del comandante de Teatro Operación Austral, del comandante en jefe de la Escuadra Nacional, de los comandantes de unidades,
y de los miles de soldados, marinos, aviadores, infantes de marina y de aquellos carabineros que integraron la fuerza del ejército, quedó la firme convicción de que las fuerzas argentinas habrían sido derrotadas, logrando al final de la guerra una victoria. Con fecha 9 de enero, se firma el Acta de Montevideo, por lo cual ambos países acuerdan no emplear la fuerza para solucionar el conflicto y reconoce a su santidad el Papa Juan Pablo II como mediador. Las fuerzas evitaron una guerra. Al recordar hoy, después de 23 años aquel periodo de casi guerra, he valorizado más que ayer la preparación profesional, la disciplina, la resistencia, la valentía y el amor a la patria de los oficiales, suboficiales y clases que comandaron las distintas unidades en ese periodo, como también de los miles de soldados, marinos, aviadores, infantes de marina y carabineros que integraron dichas unidades. Ellos se prepararon para enfrentar una guerra en defensa de su patria amenazada, guerra que no se efectuó debido a la firme actitud que mantuvo Chile durante este periodo de crisis. Estos miles de soldados no tomaron parte en esa guerra, pero sí participaron en una guerra psicológica larga y muy dura, no provocada por Argentina, que nunca nos hizo daño a pesar de su permanente accionar, sino que fue causada por su permanencia en sus refugios, virtualmente bajo tierra, por espacio de meses, soportando la fatiga, el intenso frío con temperaturas de bajo cero, las interminables horas de vigilia, la monotonía de esa pampa inmensa, las incomodidades en el reposo, las irregularidades en la alimentación y las tensas horas de espera del ataque que podía llegar en cualquier momento con resultados de muerte o de victoria. Si esos soldados hubieran tomado parte en la guerra para lo cual se prepararon, muchos habrían regresado como héroes. Otros habrían caído en el campo de batalla, siendo recordados para siempre. Y el resto habría regresado a sus hogares con honores y con el reconocimiento de todo Chile. ¿Quién ha reconocido a esas fuerzas? Hoy, al igual que ayer, hago un reconocimiento a los magallánicos por su efectiva colaboración y por enfrentar con valentía un crítico periodo de casi guerra. Mi reconocimiento y admiración a todos aquellos soldados que estuvieron al frente ocupando sus posiciones defensivas por largos meses para cumplir con su deber a costa de sus vidas, impidiendo con esta sola presencia la agresión de fuerza argentina. Me siento orgulloso de haber sido su comandante en jefe durante aquel periodo histórico. Al concluir, quisiera señalar que la situación vivida nos deja como primera lección la importancia que tiene para Chile el mantener un adecuado poder disuasivo. Este poder disuasivo es proporcionado en gran parte por las Fuerzas Armadas, por lo que su equipamiento, instrucción, entrenamiento y motivación son esenciales para su logro, y ello es un aspecto que debe preocuparnos a todos los chilenos. Es fundamental también tener un sólido respaldo para apoyar las acciones que realiza el Frente Diplomático y defender nuestro derecho ante nueva agresión. Finalmente, junto con reiterar mi agradecimiento por esta oportunidad, hago votos para que la situación vivida el año 1978 sea difundida en la mejor forma posible para conocimiento de los diferentes estamentos de la sociedad chilena, para que quede
como una lección para no olvidar jamás. Muchas gracias. Dejo a continuación con ustedes al almirante Raúl López Silva, que como ya les he señalado, era el comandante en jefe de la escuadra justamente en este periodo crítico. Buenos días, señores presentes. Al igual que los anteriores expositores, le agradezco a la Universidad Finisterre y a la Fundación Presidente Pinochet el tener la oportunidad de explicarle y de relatar frente a tan distinguido auditorio en el cual se encuentran muchos que participaron en las actividades y vivieron y sintieron lo que estábamos también viviendo en el frente, y aquellos jóvenes que es importante también que conozcan una parte de la época de nuestra historia que es bastante desconocida. Me voy a tomar el tiempo para, junto con relatar las actividades que me correspondió participar, hacer algunos alcances también a la situación jurídica, diplomática y política que justificó y respaldó muchas de las acciones que hubo que tomar durante el periodo del 76 al 78. Entro en materia. Las gestiones jurídicas, diplomáticas y políticas que se desarrollaron durante el litigio del Bigle generaron, como es natural, diversas actividades de las Fuerzas Armadas en respaldo de la política que se desarrollaba. Las de la Armada estuvieron a punto de llegar a producir un encuentro entre las flotas de Argentina y la escuadra chilena. En esta exposición relataré aquellas en que tuve el privilegio de tomar parte activa, refiriéndome a aquellas de mayor significación, pues creo que son por muchos desconocidas. Como comandante en jefe de la tercera zona naval, con sede en Punta Arenas, el año 66 y 77, tengo que corroborar muchas de las cosas que viví junto al general Nilo Fladi y otras que participé y tomé acción como comandante en jefe de la componente naval. En los meses previos a la notificación del laudo, las relaciones entre las armadas en la zona austral y sus autoridades fueron extremadamente cordiales, observándose estrictamente el statu quo de navegación y pilotaje que había dado ocasión a anteriores roces. Se respetaron las zonas de pesca, especialmente de la centolla, producto muy apreciado no solo en la zona. Se desarrollaron muchas visitas profesionales, protocolares y de camaradería entre las autoridades navales con sede en Ushuaia y también en Río Gallegos, y las chilenas en Puerto Williams y en Punta Arenas. Esta cordialidad existente en estas relaciones, sin embargo, sufrió un deterioro, enfriamiento a medida que se aproximaba el término del juicio arbitral. Es así como se iniciaron incursiones de las unidades navales a nuestras aguas territoriales, violaciones ocasionales que luego se tornaron más frecuentes de nuestro espacio aéreo más austral, emisiones de la radio y de la televisión de Ushuaia que se percibían claramente y dirigidas a la gente de Puerto Williams, pasaron de ser muy amables a un creciente antagonismo y exaltación del nacionalismo argentino contra los intereses chilenos. Llegaron incluso a realizarse vuelos rasantes, altamente provocativos, sobre la población de Puerto Williams y Rivera Norte de Navarino. Estas inesperadas actividades, por su descaro y agresividad, hicieron suponer que la Armada Argentina intentaba crear un hecho consumado, con una prematura ocupación de alguna de las islas sin litigio, antes que se emitiera el fallo. Para contrarrestar
una acción de esta especie, la tercera zona naval a mi mando organizó en abril de 1977, poco antes del fallo, un grupo anfibio con las casas y transportes que teníamos en la zona y un destacamento de infantería embarcado, un grupo anfibio de reacción inmediata, desplegado y listo para rechazar cualquier intento de invasión. Este grupo permaneció desde abril hasta el 10 de mayo en el área, pero en el intertanto, el 2 de mayo de 1977, el gobierno británico dio a conocer a las partes, Argentina y Chile, su sentencia arbitral obligatoria. Esto produjo de inmediato una intensificación en las violaciones marítimas y aéreas, un aumento mayúscula en la agresividad de las transmisiones de radio y televisión desde Ushuaia y una ostensible demostración del reforzamiento de sus fuerzas de infantería y marina exhibida en las cubiertas del transporte Cándido a la Sala al pasar bulliciosamente y haciendo un gesto de ofensa a toda la población de Puerto Williams, haciéndole el clásico corte de mangas que acostumbran a ejecutar los argentinos. En vista de estos hechos y ante la intención manifestada por el comandante en jefe de la tercera zona naval de ocupar preventivamente las islas cuya posesión el Laudo ya nos había reafirmado, el gobierno envió por vía aérea un destacamento de carabineros, como ya lo relató el general Flavi, a Puerto Williams para ser empleado inicialmente en esa tarea de ocupar esta isla. Así, cualquier incidente que pudiese ocurrir se le daría, según el gobierno, el carácter de solamente un incidente policial fronterizo. En junio, fue un patrullero el que instaló en la isla Barnevelt una baliza luminosa, con lo que delató la intención de Argentina de crear una nueva área de disputa. El laudo arbitral había zanjado categóricamente la posesión de las islas, pero creaba una nueva zona de disputa al sur de Navarino, con el propósito de limitar toda proyección marítima de Chile hacia el oriente, hacia el Atlántico. Se dio, voy a hablar también en primera persona, las órdenes de eliminar, con o sin oposición argentina, la presencia de esta baliza de las islas Barnevelt. Esta orden del comandante en jefe de la tercera zona fue modificada o fue congelada por el comandante en jefe de la Armada, quien dispuso no ejecutarla, pues para no agravar la situación se reclamaría solamente por la vía diplomática, pero como la aparición de un faro en una zona tiene una difusión nacional e internacional a través de los avisos a los navegantes, debido a que facilita la navegación internacional, como para fines de contrarrestarla, los chilenos, la tercera zona naval, instaló en el islote Ewut, distante a pocas millas al norte de la anterior, otra baliza luminosa, defendiendo su existencia por los correspondientes avisos a los navegantes de carácter internacional. A fines de junio de este año 77, se organizó un nuevo grupo anfibio con las mismas unidades que se había organizado el anterior, y durante los meses de julio y agosto y principios de septiembre, haciendo un esfuerzo extraordinario, porque ustedes comprenderán en la zona que esto se desarrollaba, se ocupó, se instaló puestos de defensas, se construyó la habitabilidad necesaria y se guarnicionó las islas de Sit, Freycinet y Hornos al sur de Navarinos. Estas islas, con estas guarniciones debidamente relevadas oportunamente,
permanecieron cubriéndolas hasta el término del periodo de la tensión bélica. Igualmente se desplazó a las islas Picton 9 y Lennox, destacamentos de infantería marina que relevaron a los carabineros que ahí la guarnecían. Como respaldo a todas estas medidas, se recibió como refuerzo desde la CJA a un destructor que nosotros no teníamos, el que en una ocasión en la zona del extremo sur fue sobrevolado en aguas nacionales por aviones argentinos, tras lo cual se le ordenó a ese comandante de buque de rechazar con fuego de artillería y derribar todo avión argentino que intentara repetir el hecho. No volvió a ser sobrevolado. Continuaron las actividades durante el resto del año, conforme las ha descrito el comandante del área del Teatro de Operaciones, no, y produciéndose continuamente roces e incidentes, pero se les bajó el perfil por disposición del gobierno, que intentaba buscar soluciones primeramente por la vía diplomática. Actividades de la escuadra. A principios de enero del 78 asumí la comandancia en jefe de la escuadra, recibiendo la orden del almirante Merino, comandante en jefe de la Armada, de orientar y dirigir las actividades de estas exclusivamente a la preparación para la guerra que él venía a venir, poniendo especial énfasis en la preparación para un encuentro con la flota de mar. Conversaciones sostenidas hasta el momento por los representantes de ambos países no hacía vislumbrar ningún acuerdo a un plazo prudencial. La escuadra estaba formada en aquel momento por el crucero Prat, buque insignia, cuatro unidades misileras, los destructores Williams y Riveros, las fragatas Lynch y Condell, cuatro unidades artilleras antiaéreas y antisubmarinas, que fueron los destructores Portales, Centeno, Cochrane y Blanco, el petrolero Araucano y el remolcador de Altamar Yelcho. Comprendía también cinco helicópteros embarcados en las unidades con la plataforma correspondiente. Para cumplir la intensiva preparación ordenada por el comandante en jefe de la escuadra, por el comandante en jefe de la Armada a la escuadra, este solicitó completar las dotaciones de guerra de sus unidades. Las unidades normalmente navegan, operan y se entrenan con dotaciones reducidas, que se llaman las dotaciones reglamentarias de paz, y con una munición también reducida, solamente necesaria para enfrentar inesperadamente una emergencia. Pero se pidió dotar a las unidades con todo el personal requerido y con la munición de guerra necesaria también para enfrentarla, y que autorizara el abastecimiento de combustibles y munición de práctica suficiente y necesario para efectuar el entrenamiento en la mar en la forma más realista posible. El almirante dio plena y oportuna satisfacción a lo solicitado. El 25 de enero, el gobierno argentino declaró el fallo insalvablemente nulo, como ya se manifestó. Luego de diferentes reacciones y declaraciones públicas de parte de los argentinos, se iniciaron negociaciones a diferentes niveles gubernamentales para acordar finalmente la formación de una comisión mixta con la tarea de proponer una solución satisfactoria para las partes dentro de un plazo determinado. Me van a permitir incursionar muy brevemente en partes que fueron más bien de actividad política, pero que deseo enfatizarlas, puesto que quedaron un poco en el aire en las exposiciones anteriores. En esta comisión mixta, al iniciar sus labores, lo primero que hizo fue dar una proposición inaceptable, cual es la del meridiano del Cabo de Hornos, que era inaceptable para el interés nacional, y la flota de mar se desplazó al área naval austral, haciéndose notar ahí
en ostensible apoyo a estas pretensiones de imponernos una solución meridiana. Primer desplazamiento operativo hacia el sur. La escuadra durante este año tuvo que enfrentar 3 desplazamientos operativos al sur, de los cuales describiré muy brevemente los 2 primeros para detallar mayormente los del tercer desplazamiento, que fueron los que casi nos llevaron al combate. El 22 de marzo, la escuadra recibe la orden de desplegarse al extremo sur debido a estas manifestaciones agraviantes para el interés nacional que había hecho la Comisión Mixta. El extremo sur fue designado como teatro de operaciones austral y de así lo trataré de ahora en adelante. En el despliegue al sur se reconoce y prueba los fondeaderos de guerra. ¿Qué son los fondeaderos de guerra? Bahías, indentaciones en todo el área austral donde la escuadra puede fondear, refugiarse y pasar con cierta tranquilidad en una región donde el clima es inclemente. En estos fondeaderos de guerra se verifica y comprueba los recursos logísticos existentes en ellos. Se practica los planes de operaciones con ejercicios de combate y empleo del armamento en condiciones extremas de tiempo meteorológico en el mar de Drake. Se prueban los enlaces de comunicaciones, las contramedidas electrónicas y se experimenta con el uso intensivo de los helicópteros. A fines de abril se regresa a Valparaíso, habiendo resultado este primer desplazamiento de gran utilidad, pues permitió detectar algunas deficiencias en las existencias logísticas de los fondeaderos de guerra. En estos lugares se tiene aprovisionamiento y cierto apoyo para la escuadra, como también deficiencias de índole no mayor en el equipamiento del personal y comportamiento del material que debió afrontar adecuadamente durante periodos prolongados las severas condiciones generales imperantes en el área. Vuelvo a situaciones políticas. Debido a aparentes progresos logrados en el trabajo de la Comisión Mixta, de abril a octubre se vive un periodo de relativa calma, en el cual la escuadra puede continuar su entrenamiento en la zona central y hacerse presente con una demostración del poder naval con ocasión del aniversario de la epopeya naval en los puertos del norte. Durante este lapso y en cada estadía en Valparaíso, utilizando el centro de entrenamiento táctico de la Academia de Guerra Naval, se practica en forma intensiva en el simulador electrónico que ésta posee, tanto la conducción individual de los comandantes de unidades con sus respectivos equipos de puente, como el empleo táctico de conjunto de todos estos, dirigidos por el comandante en jefe de la escuadra y su estado mayor. Allí se ensayan y verifican los resultados de los diferentes planes de combate. Estas prácticas fueron especialmente importantes debido a que sobre tácticas de combate, empleando y enfrentando unidades misileras que tenía tanto la Armada Nacional como la Flota de Mar Argentina, no existían antecedentes ni experiencia real alguna de las Armadas más modernas, siendo este el único medio que teníamos de probar en forma racional lo que nosotros podíamos usar de acuerdo con nuestros medios. Pasa el periodo de julio a octubre y a falta de progresos en la Comisión Mixta, que ya estaba prácticamente terminando el periodo de más de 6 meses que le habían otorgado, a lo que se sumaron declaraciones amenazantes de autoridades militares que ejercían el poder político en Argentina y prácticas de oscurecimiento en Buenos Aires, en Mendoza y en otras ciudades fronterizas, la escuadra recibe órdenes de desplazarse al sur sin sobrepasar la latitud del Golfo de Penas
y aprovechar este desplazamiento para efectuar visitas demostrativas a los puertos desde Talcahuano hasta la zona de Aysén, con el propósito de dar confianza y tranquilidad a la ciudadanía, que el gobierno no quería inquietar ni estimular a un antagonismo contra los argentinos, y a la vez exhibir el poder naval y la decisión inquebrantable del gobierno de utilizarlo para defenderla si llegaba el caso. Desplazándonos hacia el sur, el 7 de noviembre, en la bahía de San Quintín, que no alcanza a salir, me parece, en los mapas, en el Golfo de Penas, se recibe la información que el presidente Videla había rechazado la invitación del presidente Pinochet a acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, advirtiéndole que si lo hacía unilateralmente, lo consideraría un casus belli. Consecuentemente, la escuadra se desplaza nuevamente por agrupaciones y por diferentes rutas a los fondeaderos de guerra en el TOA, Teatro de Operaciones Austral. En el trayecto, una fragata sufre averías en sus propulsores, debiendo regresar remolcada a Talcahuano para someterse a reparaciones urgentes. Dando a su recalada, remolcada, presenciada por los habitantes de la base naval, dando origen a una leyenda que se difundió muchísimo en el área y en los círculos sociales, de un choque armado sostenido por la escuadra chilena con unidades argentinas, en las cuales había resultado averiada esta fragata, pero que la Armada chilena había hundido varias unidades argentinas, obligándola a retirarse hacia el norte. Dejamos correr esa leyenda. Con el resto de las unidades, despojados ya de la fragata, se continúa hasta los fondeaderos de guerra, y en esta se sigue con el entrenamiento en la mar, en el mar de Drake, apreciando un notable mejoramiento en el rendimiento de los encuentros tácticos que repetidamente se llevaron a cabo, obteniendo valiosas experiencias al efectuarlas en las condiciones reales del que sería nuestro teatro de operaciones, percibiendo, y esto es muy importante, en las dotaciones un gran entusiasmo y los deseos manifiestos, aunque cortésmente reprimidos, de llegar pronto a una medición de las fuerzas. La evolución con altos y bajos en las negociaciones de la agonizante comisión mixta abre la posibilidad de que la escuadra, ubicada al sur del Estrecho Magallanes, y adoptando medidas extremas de seguridad, se presente rotativamente a sus agrupaciones en Punta Arenas y envía dos de sus unidades a la celebración del aniversario de Puerto Williams la última semana de noviembre. A este aniversario se había invitado y concurren también autoridades navales argentinas de Ushuaia, y ustedes podrán calcular el ambiente en que se desarrolló. Si hubiera habido un cuchillo bien afilado para cortar esta situación, creo que no hubiera sido suficiente para mostrar la frialdad. Había televisión, prensa que estaba presente, y les pedí, porque me mandó el comandante en jefe de su representación a estar presente en esta celebración, que no se me tomara ninguna impresión dándole la mano o acercándome al almirante Malugane, al quien había conocido anteriormente, porque había estado durante todo este tiempo animando a mi gente contra precisamente a los argentinos, y no quería que me dijeran que por un lado decía que teníamos que ir a la guerra y en el otro lado palmoteaba a mi posible adversario. Durante este segundo desplazamiento operativo, y después de esta presencia en Puerto Williams y en Punta Arenas, la escuadra regresa a Valparaíso, donde llega el 2 de diciembre. Estoy recalcando la fecha para que vean cómo se va concatenando con las relaciones diplomáticas, que seguramente va a quedar algo escrito, aunque no se dijo mucho en las exposiciones anteriores. Durante este segundo desplazamiento operativo,
en el máximo grado de alistamiento como el anterior, no se tuvo evidencia alguna de actividad de la flota de mar en el área austral, y la posibilidad de un desenlace bélico no se percibió en estas oportunidades como inmediato. Hubo tranquilidad, no hubo angustia, no hubo ansiedad. Pero de todas maneras, para contribuir a mantener en alto la moral de las tripulaciones en situación de prolongado aislamiento, el comandante en jefe de la escuadra las visitaba continuamente, las orientaba, las informaba en detalle de la situación vecinal existente. Les gusta a la tripulación y a las dotaciones de los buques no escuchar por intermedio de otras personas, sino que directamente de su comandante en jefe las explicaciones de la situación que se vivía. Y con eso se las motivaba a mantener su espíritu combativo y su entusiasmo. Por otra parte, como se vivía en espacios confinados y en difíciles situaciones meteorológicas, el espíritu y la cohesión interna se estimulaban en cada unidad, celebrando semanalmente cumpleaños, santos, efemérides, competencias de ingenio y deportivas que se podían realizar dentro del espacio reducido de los buques, con lo que se vencía el tedio natural que producen las condiciones de incertidumbre, preocupándose en todo momento los comandantes de los buques de todos aquellos aspectos que sirvieran para incrementar el bienestar de las difíciles condiciones de vida a bordo. Entre el 2, llegamos el 2 de diciembre a Valparaíso, y el 9 de diciembre se permaneció en Valparaíso, ya había terminado la comisión mixta sus actividades, se había acordado reunión de cancilleres para buscar por ese medio una salida pacífica a lo que se veía bien difícil, así que la escuadra permaneció en Valparaíso en constante sobresalto, debiendo dejar la mitad de las dotaciones a bordo, mientras la otra mitad bajaba a tierra y iba a sus hogares, y las otras mitad se mantenía en a bordo cubriendo el armamento antiaéreo día y noche. Hubo oscurecimiento total, tanto en los buques como en el recinto portuario, y se hubo que aplicar precauciones minuciosas para prevenir atentados, tanto de superficie como submarinos, contra la integridad de los buques y su personal. Diez minutos. Hoy es día jueves, me voy a pasar unos minutos. El 9 de diciembre, debido al fracaso de la primera reunión de cancilleres, fui citado por el almirante Merino, el que después de una exposición de la situación por su estado mayor, comentó que si la reunión de cancilleres, a realizarse nuevamente en 2 o 3 días más, no daba resultados, el enfrentamiento bélico parecía inevitable. Al terminar, me comentó en tono coloquial, pero solemne, ahora vamos en serio, ándate al sur y gana la guerra, confío en ti. A continuación me indicó que con prudencia y por el momento no pasara al sur del Golfo de Penas en espera de los resultados de la reunión de Buenos Aires. Esa noche, al zarpe y al día siguiente en Talcahuano, pudimos percibir el afecto, la solidaridad que la ciudadanía le demostraba al personal de la escuadra. Estábamos en puerto. Este personal era llevado por los buses de la movilización colectiva en que se recogían a bordo, algunos llenos de pasajeros, hasta el costado mismo de los buques en la noche, deseándoles todos ellos buena suerte. Los obreros del arsenal en Talcahuano trabajaron horas extraordinarias para hacer llevar la vuelta al servicio de la fragata averiada y poner en condiciones operativas al crucero La Torre, que estaba preparándose para salir, incorporarse a la escuadra. Desplazándonos hacia el sur en Chiloé, recibimos la información del fracaso de la reunión de cancilleres y que la flota de mar
había zarpado de su base en Puerta Belgrano y se dirigía hacia el TOA. Se dispuso en consecuencia dirigirse a la máxima velocidad de crucero, a 250 millas de costa, nos alejamos de la costa, para evitar sorpresas aéreas. Y durante la navegación en esos mares del sur, las unidades se pintaron de camuflaje, debiendo el petrolero efectuar lo mismo en forma independiente. El 14 de diciembre, y voy a relatar con fecha porque quiero hacerlo con mucha precisión como llegamos a la situación de máxima tensión. La aviación naval reforzada con nuevos aviones de exploración, P-111 destacados en el área, equipados con modernos equipos para la guerra electrónica, comienza a plotear la flota de mar. A plotear es a darnos la ubicación de la flota de mar, desde el norte del paralelo del Estrecho de Magallanes, y la mantiene ploteada hasta el término de la crisis, enviando a la escuadra periódicamente informes sobre su ubicación y actividad. Nos acercamos al día álgido. El 17 de diciembre, la escuadra en los fondeaderos de guerra, dividida en dos agrupaciones, una para dar apoyo inmediato a la tercera zona naval y la otra lista para enfrentar a la flota sola o en conjunto con la primera, se encuentran en el grado sumo de alistamiento. Ese mismo día, 17, recala en la torre, de sorpresa, estaba en reparaciones, salió de reparaciones, incluso con los obreros de Asmar, llamados por nosotros cariñosamente compañeritos, llegaron también a bordo, concluyendo y dándole el toque final a las reparaciones. A este buque se le da la bienvenida, se le embarca una comisión de entrenamiento de grupos inspectores del crucero Prat y se le manda nuevamente a la mar a entrenarse para lograr alcanzar un nivel que estuviera por lo menos cercano a la altura de que tenía el resto de la escuadra. Llegamos al día que para nosotros fue el más álgido. El 19, en el noticiero de la mañana de la radio Minería, se escucha al canciller argentino declarando, comillas, que se había agotado el tiempo de las palabras y comenzaba el tiempo de la acción en las relaciones con Chile. Por lo que en vista de esto ordené a todos los buques comenzarse a preparar el zarpe que se esperaba que por fin fuese el definitivo. Pasado el mediodía, se recibió la siguiente orden de la comandancia en jefe de la Armada: prepararse para iniciar acciones de guerra al amanecer, agresión inminente, buena suerte. Este mensaje coincidía con la suspensión de las negociaciones diplomáticas y fue transmitido a todas las unidades. Más tarde recibiríamos otro mensaje, esta vez en lenguaje claro, de la misma autoridad, que ordenaba atacar y destruir cualquier buque enemigo que se encuentre en aguas territoriales chilenas. Consecuente con la situación que se vivía, las divisiones de la escuadra zarparon de sus fondeaderos de guerra el mismo día 19, a un punto situado bastante al sur del Cabo de Hornos, con la intención de rechazar o oponerse a cualquier intento adversario de agredirnos o ocupar las islas. Al petrolero se le ordenó dirigirse a un punto en el Atlántico, previamente acordado para el reabastecimiento futuro de la escuadra. Las unidades al zarpar, como preparación para el combate, debieron despojarse de todo lo superfluo que fuese combustible y dejarlo junto a las embarcaciones menores que ya no se necesitarían en los fondeaderos de guerra. Escenario que produjo un momento muy emotivo al ver cómo quedaban atrás los elementos que nos habían proporcionado comodidad y servicios durante la vida a bordo: alfombras, cortinas y otras cosas combustibles, augurando de esta manera la proximidad de la acción. Los buques que ahora zarpaban venían con sus tripulaciones dormidas, cabalmente informadas, altamente motivadas, para un enfrentamiento que por fin parecía hacerse realidad.
se comunicó a las tripulaciones que en adelante, cuando se tocara zafarrancho de combate, este ya no sería para ejercicio, sino solo porque se tenía al enemigo al frente. Las tripulaciones lo celebraron con vítores, alborozo y gritos de entusiasmo, aliviadas de que por fin la situación iba a definirse. El comandante del buque insignia en el crucero Prat, y esto se lo relato como anécdota, en su puente de mando exclamó: "Por fin vamos a saber cuántos pares son tres moscas", expresión con la que interpretó el sentir general de las dotaciones de la escuadra. Al zarpar, y esto es algo muy personal que se los quiero transmitir, en silencio rogué a Dios con un fervor como nunca antes lo había hecho ni lo he vuelto a hacer, que me ayudara a que mis decisiones fueran las más adecuadas y que supiera guiar a todo este conjunto de fierros y de hombres, de los cuales yo era el responsable, con acierto y valor para conducirlos con éxito en las acciones que emprenderíamos. Al salir al océano por un paso estrecho se vivió un ambiente de expectación, pues podíamos sufrir un ataque submarino durante su tránsito. No solo el armamento estuvo listo, sino que los cinco sentidos de todas las dotaciones estuvieron en condiciones de máxima alerta. Situación semejante de tensión se vivió experimentar más adelante en mar abierto, al detectarse un blanco aéreo, electrónicamente, que resultó más tarde ser solo una sonda meteorológica de las que se elevan desde la Antártida, que originó el toque de un zafarrancho de combate antiaéreo, el que fue cubierto con una celeridad, silencio y eficiencia como no se había hecho en práctica alguna. Permítame unos minutitos porque estoy en el momento más álgido. Los buques de la escuadra, alejándose de las bases aéreas, llegaron al mar de Drake con las primeras luces del día 20 y se dirigieron a un área bastante al sur del Cabo de Horna, donde se desplegarían en espera de los movimientos de la flota de mar. La flota de mar estaba compuesta, y es necesario que conozcan quienes se oponían, por un portaaviones, un crucero, cuatro unidades misileras, cuatro unidades artilleras y antisubmarinas y buques de reabastecimiento. Estaban al mando del contraalmirante Humberto Barbuzzi. Esta flota, que representaba un equilibrio bastante razonable con la composición de mi escuadra, se había mantenido durante los últimos días, desplazándose en una posición entre las Malvinas y la Isla de los Estados. Al atardecer de este día 20, donde habíamos salido a la mar, se evidenció un desplazamiento de la flota de mar a una velocidad cercana a los 20 nudos en dirección hacia el sur, con rumbo a pasar al este de la isla argentina de los Estados a la zona de posibles operaciones. La escuadra chilena, informada periódicamente por sus aviones de exploración sobre la posición y movimientos de la flota naval argentina, proyectó avanzar a alta velocidad en dirección general noreste para ganar una posición favorable de interceptación una vez que se pudiera confirmar que en la mencionada flota de mar mantenía su avance hacia el sur. En este caso, y por eso estoy hablando de momento álgido, si las escuadras de ambos países mantenían la dirección de su avance y su velocidad, en unas 4 horas estarían a distancia de dirección electrónica y a unas 6 horas a distancia de fuego, de lo que tomaban conciencia las dotaciones chilenas, tonificando con ello su espíritu combativo. Los días 19 al 21 de diciembre arreciaron sucesivos temporales de una familia de frentes de mal tiempo que produjeron techos bajos, reducida visibilidad, fuertes vientos y grandes marejadas. Esto dificultaba el empleo de los aviones embarcados en el 25 de mayo y de aquellos
establecidos en las bases de Ushuaia y Río Grande. El comandante de la jefa de escuadra que les habla enfrentaba una situación difícil. La comandancia en jefe de la Armada le había comunicado que la agresión argentina era inminente, pero mientras no se materializara, el gobierno argentino conservaba la iniciativa para determinar el día y la hora para iniciar las hostilidades, y por lo tanto el desplazamiento y la actitud de la flota argentina condicionaba los movimientos iniciales de la escuadra chilena, hasta que se produjera el rompimiento de las hostilidades. Por otra parte, los argentinos disponían de aviones en bases aéreas situadas en las cercanías y los del portaaviones, que estaba equipado con 8 aviones A4Q de ataque y bombardeo. En estas circunstancias, yo enfrentaba un serio dilema. Si esperaba que los buques argentinos se adentraran en la zona del Bigle Nassau, buscando posicionarse para iniciar una ofensiva en ella, existía el riesgo, y muy cierto, de que antes que pudiese producirse el encuentro entre las fuerzas navales de superficie, la aviación argentina atacara a la escuadra, dañando a algunos de sus buques y debilitándola, y con lo que quedaría en condiciones desfavorables para enfrentar a la flota enemiga en una batalla decisiva. En cambio, si decidía, mientras estaba con mis buques intactos, aprovechando las malas condiciones meteorológicas reinantes, atacar sorpresivamente con misiles y artillería a los buques argentinos antes de que ellos iniciaran las hostilidades, las posibilidades de dañarlos seriamente y debilitar o aniquilar el poder naval adversario se tornaban altamente favorables, condiciones ventajosas que difícilmente volverían a repetirse una vez iniciada la guerra. Estaba consciente que tomaría con ello la grave responsabilidad de iniciarla y dar pábulo para que Chile fuera tal vez acusado de ser el país agresor. Pero las consecuencias que se derivarían de obtener una clara superioridad inicial en el mar contribuirían a crear aceleradamente condiciones apropiadas para imponer la paz o para facilitar la futura condición de una guerra exitosa en el mar. El dilema en que me encontraba se solucionó solo, pues a primera hora del 21 de diciembre ocurrió algo inesperado. Estábamos en la noche del 20 acercándonos uno con otro. Los informes de avistamiento de la exploración aeronaval indicaban que la flota argentina había virado hacia el norte durante la noche, suspendiéndose con ello el acercamiento entre ambas escuadras. Los buques chilenos, una vez confirmado este desplazamiento al norte de Flomar, que hacía imposible trabarla en combate, regresaron al abrigo de sus fondeaderos, donde llegaron al atardecer de ese mismo día con un profundo sentimiento de frustración, mientras las naves argentinas continuaban hacia el norte. Si éstas retromarchaban, las naves chilenas podrían también dirigirse con oportunidad al área de operaciones. Estábamos en los fondeaderos de guerra nuevamente, pero ante nuevas informaciones sobre la pertinaz obstrucción que el Comité Militar Argentino ponía a los esfuerzos de paz y desplazamientos inciertos de la flota de mar, por disposición urgente de la comandancia y jefe de la escuadra, esta volvió a zarpar pasada la medianoche del 22 hacia el área Bigle Nassau, pero no necesitó proseguir muy lejos. La flota de mar, después de retromachar al sur por breve tiempo, esa misma noche volvió a tomar rumbo al noroeste, desarrollando 18 nudos, este rumbo proyectado en la carta, dada directamente sobre Puerto Belgrano. El día 23, nuestra aviación naval confirmó que las naves argentinas se mantenían navegando alrededor de 20 nudos hacia el norte,
siendo traqueadas hasta el norte del paralelo oriental del estrecho de Magallanes. Al mediodía de ese 23 se tuvo la certeza que la flota argentina se dirigía a Puerto Belgrano y alcanzaría a llegar ahí para celebrar la Navidad. La posibilidad de batir la flota de mar se había alejado por ahora, defraudando una vez más a las dotaciones de la escuadra. Esta, al recibir de la CJA la información que Argentina había decidido aceptar recibir al enviado papal por solicitud hecha directamente por la Santa Sede, concentró sus dos divisiones en el fondeadero de guerra más amplio, donde recaló al atardecer del día 23 y se aprestó a esperar la llegada de la Nochebuena con tranquilidad y con alegría. Durante el día 24 concurría a desear a las dotaciones de cada uno de los buques una feliz Navidad, pudiendo apreciar personalmente que cada hombre la celebraría con una sensación de alivio, recordando el hogar lejano, pero fue lamentando también no haber tenido la oportunidad de probar su patriotismo y su valentía en un enfrentamiento tan largamente esperado. ¿Qué había sucedido para pasar tan intempestivamente del peligro inmediato de guerra a este estado transitorio de paz? El 22 de diciembre, el Papa, en su mensaje de Navidad al Sacro Colegio, expresaba que había hecho conocer a Chile y Argentina su disposición para enviar a las dos capitales un representante especial suyo para examinar y buscar juntos la posibilidad de lograr un arreglo pacífico al problema. Esta propuesta había sido aceptada por ambos gobiernos, y quiero resaltar esto, enmendando así el gobierno argentino su intransigente posición previa de no aceptar intervención alguna del Vaticano. Este inusitado y radical cambio de giro tomado por la cúpula militar que gobernaba ese país solo puede interpretarse como el resultado de la vigorosa y firme voluntad del gobierno militar chileno de enfrentar la amenaza de guerra que el gobierno argentino ostensiblemente había hecho, oponiéndole el uso decidido de nuestras fuerzas, voluntad que se había expresado nítidamente con la movilización del ejército a la frontera, el despliegue disuasivo de la Fuerza Aérea y la presencia de la escuadra lista para entrar en acción en los mares australes. Al terminar esta exposición, quiero dejar constancia que todos aquellos que bajo mi mando en la escuadra de 1978, que sirvieron bajo mi mando en la escuadra del 78, estaban seguros y confiados que al enfrentar al enemigo lo harían no solo con patriotismo y valentía, sino también con la máxima eficiencia, producto de la seguridad que les daba su riguroso y sistemático entrenamiento, y determinados a no escatimar los sacrificios que fuesen necesarios para proteger los intereses soberanos de Chile. Ellos, igual que yo, teníamos plena conciencia que llevábamos sobre nuestros hombros, a las heladas aguas australes, la responsabilidad de mantener inmaculada la exigente tradición de vencer o morir que nos legaran nuestros héroes con sus acciones en las cálidas aguas del norte. Muchas gracias.